Buenos días a todos, excelentísimo vicerrector de la Universidad de Valladolid, ilustrísimo señor decano de la Facultad de Comercio, excelentísimo alcalde del Ayuntamiento de Madrid, muchas gracias por venir. Espero que te acojamos bien, que la acogida sea buena y que pases un buen día hoy en Castilla y León y en esta Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid. Queridos alumnos de esta Facultad de Comercio, miembros de la comunidad académica, señoras y señores, la inauguración de un nuevo curso académico es siempre un motivo de alegría, especialmente cuando se atisba la vuelta a la normalidad después de dos cursos académicos marcados y condicionados por la crisis sanitaria que hemos sufrido desde comienzos de marzo de 2020. Es un motivo de alegría para todos, pero sobre todo debe ser un motivo de alegría para el conjunto de la sociedad y muy especialmente para vosotros, los alumnos de esta facultad y futuros profesionales de un sector como el comercio, cuya importancia es incuestionable en nuestra sociedad. Por eso hoy los protagonistas no somos ninguno de los sentados a esta mesa, por mucho que nos alegre compartir desde luego este momento. Los verdaderos protagonistas sois vosotros, los jóvenes que os vais a formar a lo largo de los próximos meses. Sois los protagonistas tanto del curso académico que hoy se inicia como del futuro que tenemos por delante en el mundo del comercio. El comercio ha sido una actividad esencial, como sabéis, en el progreso y el desarrollo de los pueblos. El comercio ha permitido el intercambio de bienes y servicios desde hace miles de años, facilitando que los miembros de una comunidad pudiesen tener acceso a productos que poco a poco iban mejorando su calidad de vida. Gracias al comercio, se han intercambiado y compartido conocimientos, cultura, sabiduría para facilitar el comercio, se han impulsado las comunicaciones y las grandes infraestructuras que hoy nos permiten desplazarnos de un lado a otro del planeta. Son los comerciantes los que han abierto nuevos horizontes físicos y mentales, creando nuevas rutas, descubriendo nuevos mundos, avanzando hacia la tolerancia y la diversidad. Sin duda, después de la agricultura, el comercio es la actividad económica más importante que hemos desarrollado los seres humanos, lo que nos ha permitido crecer no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista cultural, social y personal. Pero hoy, lo que quisiera transmitiros como responsable del área de comercio de la Junta de Castilla y León es que el comercio sigue llamado a desempeñar ese mismo protagonismo en el presente y en el futuro de nuestra sociedad. A pesar de los numerosos cambios que hemos experimentado en las últimas décadas, los últimos meses con la pandemia también, el comercio no ha perdido su capacidad para liderar el desarrollo económico y el progreso social. Todo lo contrario. En Castilla y León contamos con 140.000 trabajadores en el sector del comercio, la mayoría trabajadores autónomos, una cifra nada despreciable, pero es solo una parte de lo que la actividad comercial representa para nuestra comunidad autónoma. El éxito de cualquier empresa o entidad que facilite bienes y servicios depende fundamentalmente de su capacidad de comercialización, y esa capacidad está cada día más ligada a la gestión de los profesionales que vosotros seréis en un futuro cuando acabéis en esta facultad. Por lo tanto, el comercio sigue siendo una de las actividades económicas más importantes de nuestro tiempo. Más aún, superar los grandes retos que en estos momentos tenemos planteados, avanzar hacia una economía más verde y digital, lograr un planeta más sostenible requiere de la implicación, la evolución y el compromiso del comercio. Los cuatro grandes retos del sector: digitalización, fortalecimiento del comercio de proximidad, internalización y consumo responsable, son retos que necesitan de vuestro trabajo y de vuestro compromiso para resolverlos. En definitiva, el comercio es un sector de presente y de futuro desde el punto de vista del empleo y de la actividad económica, pero es también un sector fundamental para construir una sociedad más sostenible, tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista social. Por eso, confío en que esa perspectiva os anime a formaros con el entusiasmo propio de quien sabe que buena parte de nuestro futuro está en vuestras manos. Muchas gracias y buen curso para todos.